Bienvenidos a todos una vez más al canal, yo soy Roman Payne y aquí estamos en God of War para empezar una nueva partida. Selecciona dificultad, quiero una experiencia equilibrada, quiero una historia, un desafío, quiero God of War. Y una experiencia equilibrada es para los jugadores que desean una aventura con desafíos razonables del juego, es para los jugadores que desean vivir la historia sin desafíos complicados, es para los que buscan una experiencia de combate más exigente. Y es para los que desean un juego lo más difícil posible que exija los reflejos y la estrategia dignos de un dios. Este nivel de dificultad no se puede cambiar durante el juego. Para cambiar de dificultad hay que empezar otra partida. Vamos a coger la experiencia equilibrada. Busquemos ese equilibrio. Pulsa R1 para blandir el hacha Leviatán. ¡Qué animal! Mira esto. Súbete a la barca, chico. Usa L para moverte. Vale. Movemos un tronco como si no pesara. Un tronco, un árbol entero. ¿Aún quieres que lo ate a la barca? Chico. Deja eso ya. El viaje, los árboles marcados, sigue el río corriente abajo. Vale. ¿Padre? ¿Qué? ¿Ha cambiado algo? El bosque parece distinto. Todo es distinto, chico. ¿No le des muchas vueltas? Sí, señor. Seguiremos al chico.
Era el último. He aquí que veo a mi madre. He aquí que veo a mi padre. He aquí que ellos me llaman. 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 Está lista. Lo siento. Aprieta. Este cuchillo era de ella. Ahora es tuyo. ¿Te enseñó a cazar? Lo que sabía. Muéstramelo. ¿Ahora? Ahora. ¿Qué cazaré? Vas a cazar venado. ¿Dónde? ¿Dónde se encuentra el venado? De acuerdo. Por aquí. Caza con Atreus. Muy bien. Padre, él para mover. ¿Por qué estamos haciendo esto? Necesito saber que puedes sobrevivir al viaje. ¿Y luego iremos a la montaña? Depende de ti. Caza. Nuevo conjunto de hallazgos, juguetes perdidos. Mantén pulsado para más información.
Hemos encontrado este pequeño juguete cerca de la casa. Yo tenía uno así. Creo que puede ser parte de una colección. Si encontramos más, quizás tengan algo de valor. Vale. ¿Qué has encontrado? Huellas. Pero no de ciervo. Seguiré buscando. Vale, has encontrado huellas. Muy bien. Buen trabajo, chaval. Chico, mira estas. Casi. Pero no son de venado. ¿Ves? Las puntas son anchas. ¿No lo ves? Tu madre te enseñó bien. Sí. ¿O me estás llamando ciego? Vale, aquí tenemos otro, parece un juguete. Objetos perdidos, juguete, 2 de 4. Hemos encontrado este pequeño juguete cerca de la casa. Vale, esto ya lo habíamos leído. Un cofre. Nos va a venir bien explorar. Plata. Genial. Dinerito. Iré a ver qué hay. Más huellas. ¿Me cuentas, chaval? Sí, pero demasiado redondas. Podría ser un jabalí. Bien. Muy bien. Uy, ¿y ahora qué? Pues mira, se hace así. Pulsa círculo para saltar. Por aquí, chico. Oh. Espera, huellas de ciervo, frescas. Por aquí. Vale. Calma, chico. Lo siento. Se trata de cazar, no de perseguir. Sí, padre. Y yo, para mí, se trata de recoger cosas del suelo. Más plata y otro cofre. ¡Bomba! Hay que ser animales. Y más plata, genial. Y a ver si adivino, más plata... Más plata. Y una cadena. Interesante. Y allí hay algo que brilla. Deberíamos ser capaces de llegar hasta allí, pero creo que por aquí no. Igual por el otro lado del río. Ha destrozado el puente. ¿Cómo vamos a cruzar? Aparta. Pulsa la izquierda. La derecha para equiparte con el hacha Leviatán. Vale. Mantén pulso L2 para apuntar. R1 o L2 para... ¡Vaya! Vamos. Y ahora me he quedado sin hacha. Vaya. Pulsa triángulo para recuperar el hacha. ¡Oh, qué guapo! Es como el martillo de Thor. ¡Ahí está! ¡Espera! No te precipites, hombre. ¿Qué estás haciendo? ¡Ahora estará alerta! ¡No dispares! No dispares. Hasta que te diga que dispares. Lo siento. No lo sientas. Debes mejorar. Búscalo. Búscalo. Y no,
¡Detrás de ti! Fallaste. Ven aquí. Mantén pulsado el L1 para bloquear. Escudo. Si nunca se acercan tanto a nuestro... Drogur. Madre decía que los Drogur eran guerreros que habían muerto, pero cuyas almas eran demasiado obstinadas y coléricas como para dejar de luchar. Tras pelear con la Valquiria que va a recogerlos, devuelven la vida a sus cuerpos y transforman y retuercen su apariencia anterior en algo diferente. Madre también me dijo que pueden volver con formas y tamaños muy distintos y que algunos tienen poderes especiales. Oscar. No te pares. No nos paramos. Anda, plata. Gracias, caballero. Vale. Busca piedras de salud para recuperar salud. Tiene sentido. El ciervo está por aquí. Veo más huellas. Vale, chaval, vale. Ya iremos. ¿O podemos seguirte? Exacto. Veo que lo pillas. Plata. Podemos subir por ahí. O podemos seguir por ahí. Vamos a empezar por subir. Obtenemos plata. Y llegamos a donde estaba la cadenita. Ajá, círculo para usar la cadena. ¡Lobos! Anda, vas a pegarle a tu puta madre. Nueva tarea de asesinos, la perdición del lobo. Matar lobos. Encuentra más de estas bestias comunes de manada, explorando concienciudamente las tierras que atravieses. Mata a 45 lobos. Muy bien. Cogemos la piedra de salud, que algo de daño le hicieron. Los lobos no eran malos, solo tenían hambre. Yo no he dicho que sean malos. Supongo que sí. Ah, mira, otro objeto. ¿Qué es? Una especie de caballito de madera. Y tenemos un cofre grande. Y quien dice un cofre grande, dice un ataúd. ¿Qué? Él ya no puede usarlo. Nosotros sí. Exacto. Esa es la idea. ¿Qué es esto? Un barril. Volvamos arriba. Ahora vayamos por el otro lado. ¿Qué tenemos aquí? Plata. Ojo con el borde, chico.
Vale, vemos la parte de arriba. Si igual nos hubiéramos acercado, podríamos haber visto a los lobos antes de encontrárnoslos de frente. Ole. Vale, tenemos un cofre especial. Tiene tres runas marcadas. Estamos aquí, ¿no, chaval? Pues eso es que podemos. No nos hemos incinerado, ni hemos muerto instantáneamente, así que podemos estar. Tenemos que encontrar esas tres runas y golpearlas. Aquí está la primera. Se ha apagado la N. Vamos a acabar con la C. Y nos queda la R. Vale, vale, vale. A ver. Busquemos, la tengo. ¿Qué tenemos? Manzana de Idun, legendario. Has recogido una de tres manzanas de Idun que necesitas para aumentar tu salud máxima. Las manzanas de Idun son el alimento favorito de los dioses. Encuentra las 9 manzanas en cofres cerrados con magia repartidos por el mundo. Cada 3 aumentarán tu salud máxima. Muy bien. Nos quedan 8. A ver, Atreus, te sigo. Te toca escoger a ti el camino. Ahí arriba. No, no, ahí arriba no, ahí abajo. Pero madre me dijo que no entrara allí. Hacemos lo que queremos, chico, sin excusas. Tenemos que encontrar la manera de bajar ahí. Supongo que por el templo habrá unas escaleras para bajar o algo. Mira. ¿Me devuelves ya mi arco? No. ¿Crees que le darás desde aquí? Debería acercarme. ¿Tú crees? Lo tenías delante y fallaste. Fui de caza con madre muchas veces, pero tú nunca quisiste llevarme. ¡Qué suerte! ¿Qué era su deseo y ya iba siendo hora. Vale. Vale, seguramente por esta puerta salgamos ahí fuera. Barra de salud del enemigo. Durante el combate aparecerá una barra de salud sobre un enemigo cuando reciba daño o Kratos lo tenga como objetivo. Mantén pulsado L2 para apuntar, R1 o R2 para lanzar el hacha. Agárrame esto. ¡Wey! ¡Qué casi me das, chaval! Gracias.
A ver si podemos abrir esta puerta. Bestiario actualizado. Vamos a ver. Los Drogur luchan con armas peligrosas, pero no tienen una técnica muy depurada, a diferencia de Padre con su hacha. Si atendemos a sus movimientos, será fácil esquivar o bloquear sus ataques. Vale. Cofre. No lo puedo abrir. ¿Por qué? Vale. Muerto. Y ahora mastica el hacha. Vienen refuerzos. Mastica. Es duro este. Nos dan la experiencia, eso quiere decir que el combate ha terminado. Vale, conseguimos plata. Lobo rabioso. Siempre he admirado a los lobos, pero los que hemos encontrado nos atacan nada más vernos, así que probablemente tengan la rabia. Creo que solo somos comida para ellos. Sé que se trata de matar o morir, pero no dejan de ser hermosos a su manera y matarlos me entristece. Menos mal que Padre no leerá esto, pues lo hemos leído, chaval. Los lobos suelen cazar en manada e intentan rodear a su presa. Padre debe intentar mantenerlos delante de sí y dejar que yo atraiga su atención. Quizás supongo que Atreus podrá atacar en el futuro. Sí, padre. Me quedo con esto. Me quedo con esto. Y quedarnos por aquí. Creo que ya tenemos el conjunto. Objetos perdidos. Conjunto de hallazgos completo. 360 de experiencia. Genial. Y a ver qué nos aguarda en el cofre. Más plata. 756. Muy bien. Nos estamos haciendo de oro. O de plata. Abrimos. Ahora supongo que nos tocará subir la cadena. Vale, según abrimos esta puerta, la otra se cierra. Mantén pulsado L2 para apuntar y R1 para disparar. Vale, supongo que aquí está lo que busca. Lo has congelado. Genial. Y yo entiendo que si ahora llamo el hacha, la de atrás se me va a cerrar. Pero la de adelante se nos abre. Cogemos esto. Vamos a por el cofre. ...581 de plata y tenemos una cadena justo atrás. Chaval, ven por aquí. Si el chaval se iba por el otro lado, quiere decir que por aquí podemos encontrar cosillas. A ver, esto se rompe. Cojonudo. Vale, a ver, llamamos hacha. Llamamos hacha. ¿Qué me has dado? Plata. Había otro para romper por ahí. Vamos a ver primero si hay cositas que explorar. Va, vamos a romperlo. Vayamos por partes. Vale. Dime que esto es todo dinero. Plata. Plata. Y plata. Genial. Vayamos por el otro lado ahora. Vamos con la vida a tope. Esta puerta, chico. Mira, Skoll y Hatch, los gigantes lobo que persiguen al sol y a la luna. ¿De dónde venían? ¿Cómo llegaron ahí arriba? ¿Qué ocurre ahí al final? ¿Se comen el sol y la luna y todo el mundo se pone a luchar?
Nueva tarea, más que un mito, uno de 11. Cada santuario cuenta la historia de un gigante legendario. Los gigantes dejaron santuarios que cuentan partes de su historia. Me gusta mucho cuando madre me contaba estos relatos. A ver cuántos encontramos. 6.000 de experiencia al encontrar, 100 por santuario. Encuentra todos los santuarios Jotnar. Muy bien. Saber añadido. Nuevo santuario encontrado. Los gigantes lobo, Skoll, persigue al sol y Ati, a la luna. ¿Qué pasa cuando alcanzan a su presa? Un combate descomunal. Odín, Thor, la serpiente del mundo. ¿Podría ser? ¿Podemos bajar directamente por aquí? Podemos. No fue mi mejor momento, ¿vale? Hay que repetir a Zay. Venga, sigamos ahora por la derecha. Padre, mira. Miro. Espera a mi señal. Relájate. No pienses en él como un animal. Solo es un objetivo. Despeja la mente. Afianza el pulso e inspira. Exhala y suelta. ¡Le di! Bien. Muy bien, chaval. Sí. Sigue vivo. El cuchillo. No me lo des a mí. No. Hazlo tú. Acaba lo que empezaste. No es tan fácil quitar una vida, ¿verdad, Atreus? Cuando son bichos del Averno, es más fácil. Coño. ¡Atreus! Estás muerto, chaval. ¿Lucharás con eso? No hay otra opción. Derrota al troll. Flechas de Atreus. Pulsa cuadrado para ordenar a Atreus que dispare flechas. Mantén pulsado L2 y luego pulsa cuadrado para apuntar a un enemigo concreto. Los enemigos estarán distraídos atacando a Kratos cuando sufran el flechazo. Flechas de Atreus. El número de flechas que puede disparar Atreus se muestra en la esquina inferior derecha. Cuando se acaban, tarda un tiempo en recargarse. Vale. Dispara. 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 Me toca a mí también. Dispara. Dispara. Deténmelo. Dispara. Dispara. Has cargado bastante rápido. Demasiado fuerte. Dispara. Atento. No te jode. Aquí no te puedes distraer, que te parte la cabeza de con el menhir ese. ¡Atrás, chico! Dispara, 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 dispara. Lo siento, no puedo.
No cae porque tú no le haces prácticamente nada. ¡Chico! Dispara, entreténmelo, hacha. ¡Cae, maldito, cae! ¡Ya estoy listo! Au. Vale, la cabeza duele más que en el resto del cuerpo. No es tan fácil. Atreus, dispara. Atreus, dispara. Deténmelo. ¿Qué crees que intento? ¿Hacerle cosquillas? Venga, dispara. Deténmelo. Toda la boca. Abre la boca. ¡Cuidado, padre! Dispara. Deténmelo. Me esquivo. Esa no me la esquivo. Y esta va a ser letal. ¿O no? Atreus. A ver si te lo cargas tú. ¡Atención! Dispara. Dispara. Estoy. Vamos para casa. Rotura de columna. Atreus, ya está muerto. Lo has hecho bien. ¿Crees que me asustas? ¡No eres nada para mí! ¡Chico! ¡Nada! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Chico! ¡Mírame! Lo hicimos. Aún no estás listo. ¿Qué? ¿Es en serio? Encontré el venado. Estuve a la altura. ¿Y no estoy listo? Ahora nos vamos a casa. No he estado enfermo desde hace mucho. Puedo hacerlo. Tú aún no estás listo. Cien de experiencia. No está mal por un solo enemigo. Tenemos uno de curación, no, que algo sí que nos dio. Y nos llevamos casi 3.000 de plata. Nueva tarea de asesinatos, cacería de trolls. Encuentra más de estos colosales seres cornudos, portadores de tótems, explorando concienzudamente las tierras que atravieses. Consulta el bestiario para obtener información sobre cómo derrotar a estos enemigos. Hay 10 en total. Muy bien. Bestiario actualizado. Daudi Kaummader. Creo que el troll que combatimos era Daudi Kaummader. Madre siempre me contaba historias sobre él para asustarme si me alejaba de casa. Creo que estaría orgullosa de mí, pero padre, solo porque me enfadé un poco, piensa que no estoy listo. Me enfadé un poco, si perdiste los papeles totalmente, chaval. Sí, claro, le acabo de ayudar a matar a un troll, eso es cierto. Yo sé que estoy listo. Madre me contó muchas historias sobre troles. El nombre de este significa Mercader de la Muerte. Llamándose así, tiene que haber sido muy malo. Me alegro de que lo matáramos. Muy bien. A casa se va. ¡Opa, chaval! Aturdir enemigos. Hay una barra de aturdimiento bajo la salud del enemigo. Al atacar a un enemigo de forma continuada le causarás daño de aturdimiento y la barra se llenará. Cuando esté completa el enemigo quedará aturdido. Pulsa R3 para agarrar a un enemigo aturdido.
Las flechas y los ataques sin armas causan más daño de aturdimiento. Kratos puede cambiar a ataques sin armas lanzando el hacha o guardándola con la flecha. Vale, dispara. Y en dos. Nueva tarea, el toque de la muerte. Agárralos cuando puedas. Agarra a 25, a 50, a 100 en total. Cuando los enemigos se queden aturdidos y parpadeen en rojo, pulsa R3 para agarrarlos y causarles un daño considerable. Vale. ¿Cuánta vida? Atreus. Atreus. Nada que parpa ese. Y ya son dos. Ahora vamos a probarlo a puñetazo. También funciona. ¿Alguno más quiere fiesta? Más plata que nos llevamos. ¿Qué tenemos aquí? Nueva tarea, cámaras ocultas, una de 7. Encuentra todas las cámaras y entra cuando puedas. Cámaras ocultas encontradas, una de 7. Cámaras ocultas abiertas, 0 de 7. Vale, hay 7 puertas cerradas por todo este mundo. Encuéntralas. Ubicación encontrada. No puedes abrir las puertas, ¿eh? Silencio. Chaval, ¿por dónde te has metido? Chaval, por aquí. Vale, bichillos. Pulsa R3 para fijar el blanco en enemigo. Vale, sí, es lo que llevo haciendo todo el combate desde que empezamos. Flecha, flecha, flecha. Puñetazo, puñetazo. Ejecución. Flecha, flecha, flecha. Esquiva. Puñetazo, puñetazo, ejecución. Me encanta. Te toca. Flecha, flecha, flecha. Flecha, flecha, flecha. ¿Alguno más? ¿Qué es esa cosa? Buena pregunta. Aún así voy a intentar exactamente lo mismo. Esta aguanta más. Nueva tarea de asesinato. La perdición del ladrón. Encuentra más de estos soldados de infantería corrompidos explorando concienciadamente las tierras que atravieses. Mata a 250 ladrones. Ahora sí se acabó el combate y nos dieron la experiencia. Vale, ¿qué es esa cosa? Parecía un ladrón, pero su voz sonaba tan extraña. Ni siquiera padre sabe qué es. Y yo te he dicho que te calles. No nos han dado. Somos así de buenos. Vuelve, Leviatán. ¿Por qué llevaría un troll de fuego el huerto de madre? ¿Y desde cuándo se acercan los Drogur a casa? ¿Y qué era esa cosa congelada que nos atacó? No lo sé. Ahora cállate. Ya casi hemos llegado. Entra, chico.
justo. La vida no suele serlo. Perdiste el control. Esa cosa intentó matarnos. ¿No te enfadas en los combates? La ira puede ser un arma si la controlas, si la usas. Está claro que tú no lo hacías. Cuando pierdes... Hace mucho que no estoy malo. Estoy mejor. De acuerdo. Adelante. ¿Quieres que te pegue? Quiero que lo intentes. ¡Au! ¿Qué has...? Otra vez. ¿Por qué haces eso? Muy lento. Otra vez. ¡Para! Muy débil. Otra vez. ¡Otra vez! ¡Basta ya! ¡Otra vez! La rabia puede hacer que te pierdas. El camino es difícil. Y tú está claro que aún no estás listo. ¿Qué es eso? Silencio. ¡Sal de ahí! No sirve de nada que te escondas. ¡Sé quién eres! ¿Qué está pasando? ¿Lo conoces? Y lo que es más importante, sé lo que eres. Chico, bajo el suelo, ahora. Me dijiste que nunca bajara ahí. ¿Quién es? No me preguntes. ¿De qué está hablando? Adelante, baja ya. Solo dime lo que quiero saber. No tenemos por qué derramar sangre. Creí que serías más grande, pero sin ninguna duda eres tú. Estás muy lejos de casa, ¿eh? ¿Qué quieres? Ya conoces la respuesta a esa pregunta. No sé lo que buscas, pero yo no lo tengo. Deberías irte. Y yo que pensaba que los de tu clase erais más civilizados, mucho mejores que nosotros, más inteligentes. Sin embargo, tú te escondes en el bosque como un maldito cobarde. Tú no quieres que luchemos. Pues resulta que sí que quiero. Vete de mi casa. Tú tendrás que matarme para que yo haga eso. Te lo advertí. ¡Al fin! Te lo buscaste. No, 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 vale, me toca. ¡Vamos, pelea! El desconocido. ¡Inútil! Toma, tres en raya. ¡Me aburres! ¡Vamos! ¡Vamos ya!
¿Sabes encajar un golpe o qué pasa? Muy ahí me pilló. Ya hemos quitado dos balas. Ya está. Vamos a deforestar esto, es terrible. Au. Dime lo que quiero y el dolor parará. Así de fácil. ¿Por qué hay dos caras? Atacar, contra atacar, vale, burramos directamente. ¡Márchate! Le machacamos la cara. Au. He tocado un nervio. R1 para atacar. Kratos patea. Esconde a tu madre. Viejo y lento. No deberías no haber venido a Midgard. ¿Quieres volver a probar? ¿En serio? ¿Se cura? Hablas demasiado. Pues te vuelvo a bajar la vida. ¿No quieres hablar, eh? Muy bien, quizá lo haga quien sea que tengas en la casa. ¡Qué espartano! Toma, guarrazo. ¿Ariete? ¿Quién es? ¿Quién tienes que pueda encontrar? Averigüémoslo. Quizás no era tu madre, quizás era tu hermana. ¡Inútil! ¡Sigues aburriéndome! Ya veo que sabes encajar las hostias. ¡Madre mía! ¡Te escondes! ¡Eres un troll! ¡Ah! ¡Me pillo! ¡Estoy perdiendo el tiempo! Y ahí lo pillé yo a él. Tienes muy mal genio, ¿eh? Ah. Inútil. Sigue esa. A volar. Es que no sabes cuándo rendirte o cuándo morirte directamente. Ah,
cuando Dim envió, solo quería respuestas. Pero tenías que sacar el orgullo. Por mucho que me ataques, no me vencerás. Tu viejo cuerpo cederá. Pero antes de que esto acabe, debes saber una cosa. No puedo sentir nada de esto. Ale, hop. Hay que volver a subir, vale. Lo has comprobado de sobra. No hay sí que le envío nada que pueda hacerme daño. Esta pelea es inútil. Tu resistencia es inútil. No tenía por qué ser así. ¡Patético! No puedes ganar. No siento nada. Pero tú lo sientes todo. Y sigues intentándolo. No soy como mi hermano. Si no hubieras dado lo que quería, esto no habría terminado así. ¡Pero no! ¡Acabemos con esto! ¡No puedes vencerme! Bueno, bueno. ¿Dónde está? Acercarnos es muy difícil. ¡No siento nada! Se viene golpe, nos rompe la guardia. ¡Nada! Siente como la vida se escapa. Aunque no sientas el dolor, siente eso. Esperaba que fueras un rival digno que al fin me hiciese sentir algo. Pero nada imposible. Ah.
Estoy casi seguro de que volveremos a cruzarnos con él en el futuro. ¿Quién sería? ¿Me conocía? ¿Conocía mi pasado? ¿Me han encontrado después de tanto tiempo? Faye, ¿qué hago? Nuestro hijo no está listo para llevar tus cenizas a la cima de la montaña. ¿Listo o no? Aquí no puede quedarse. Y yo tampoco. No sé cómo hacer esto sin ti. Pero imposible quedarse aquí. Chico. Había tanto ruido. Pensé que... ¿Estás bien? No pienses, confía. Sí, estoy bien. Ven. Recoge tus cosas. Nos marchamos. No estaba listo. No lo estás. Pero no tenemos opción. Debes mejorar. Sí, señor. La montaña. Va a ser un viaje muy largo. Realizado. Sí, los árboles marcados. Pero uno importante. ¿Cómo ha pasado? Comenzamos esto? La senda a la montaña. Pero eso vendrá en el futuro. Vamos a leer esta entrada del bestiario antes de terminar este episodio. El desconocido vino a casa un hombre extraño cubierto de tatuajes y atacó a padre. Debieron de tener una buena pelea. Está todo roto. Padre había dicho que yo no estaba preparado, pero algo le hizo cambiar de idea tras matar al desconocido. ¿Quién era? ¿Qué quería de nosotros si no somos nadie? Bueno, sobre eso. Pues lo dicho, vamos a dejar aquí este primer episodio después de completar lo que parecía más o menos un prólogo, terminando con esos dos combates de jefe, el troll y después el desconocido. Y dadle a like al vídeo si os ha gustado, suscribiros para más, un fuerte abrazo a todos y ya nos vemos en la próxima aventura.